compañeras y compañeros diputados, hoy quisiéramos que fuera una sesión para celebrar, para decir que hay mucho que agradecer por la apertura, por el esfuerzo conjunto, por la atención a los distintos sectores de la economía del país, pero no hay nada que celebrar, no hay nada que agradecer. Es día de hacer un corte de caja sobre la política fiscal y económica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es un neoliberal cuando le conviene. No cobra impuestos a los más ricos, apoya los monopolios, abre fronteras para que esos monopolios se beneficien y es neoliberal por los niveles de endeudamiento en los que tiene el país. Cancela programas sociales y da transferencias porque es más fácil. Mal neoliberal, pero neoliberal cuando le conviene. A Andrés Manuel López Obrador le encantan los ricos. Al no hacer la reforma fiscal, ha beneficiado a Telmex, a Sigma, a Walmart, a los bancos, que no los toca ni con el pétalo de una rosa. Para AMLO, primero los pobres y la clase media, pero para pagar impuestos. Eso es lo que le interesa. Vamos a ver datos. Vamos a ver datos. Es una tristeza que no haya tenido el valor de impulsar una reforma fiscal para un pago de impuestos equitativos. La clase media tendría que pagar 15% menos, las familias de menos ingresos 8% menos y los más ricos entre el 7 y el 12% más. Pero Andrés Manuel López Obrador y su gobierno están del lado de los ricos. Con AMLO, los ricos siguen sin pagar impuestos. Esa es la realidad de la política fiscal y de lo que han hecho durante estos 4 años. Es una tristeza que no haya tenido el valor de impulsar una reforma fiscal. Dicen que no suben los impuestos porque están defendiendo a los ricos a costo de la bolsa de los más pobres y a costo de la bolsa de las clases medias que pagan más impuestos. AMLO no hizo reforma fiscal para que los ricos no paguen impuestos. La clase media cubre sus obligaciones fiscales, pero las leyes fiscales benefician al 1% más rico del país, que deja de pagar en promedio 328 mil pesos por economía doméstica. Esto no es normal. AMLO apoya los monopolios porque le encantan los ricos, porque es neoliberal cuando le conviene. El pacto neosalinista de AMLO, el PASIC, beneficia a las empresas más ricas del país con fronteras libres, poniendo en riesgo la seguridad fitosanitaria de nuestro país, dejando de lado programas de apoyo para las pequeñas y medianas empresas. No sabemos si este programa se lo dictó Ken Salazar o se lo dictaron en las embajadas rusas, que es de donde van a venir los productos del PASIC. Con AMLO son las pymes, como ya la dije, las que pagan impuestos. Con AMLO la deuda pública crece y crece. Bancos como Banorte, Inbursa, empresas como Pinfra, Comercial Mexicana, Megacable, pagan 10% menos impuestos que lo que pagan las pymes. El porcentaje
el porcentaje de crecimiento de la deuda en el presupuesto del 2023 es del 14%. Con AMLO la deuda creció, 77 mil millones aumenta el pago de del servicio de la deuda cada año. El presidente es un endeudador del pueblo de México. Y estos… Concluya, diputado, por favor. Concluyo diciéndoles, Andrés Manuel López Obrador tomó el camino neoliberal, cambió programas por transferencias para no rendir cuentas, pero hoy 67, hoy solo el 43% Concluya, de los diputado, mexicanos reciben beneficios, mientras en 2016 lo hacía el 15%, pero sí 8% de los más Concluya, ricos diputado, reciben programas sociales. Concluyo diciendo, queremos trato justo para las clases medias y para los más pobres, queremos trato justo para las pymes, queremos trato justo para los estados y los municipios, para las policías municipales Concluya, y estatales. Por favor, diputado. Y eso no está en todo el paquete que hoy iniciamos su discusión. Es cuanto.